Y aquí llegan las más esperadas, las policiales. Señores, lo de los ladrones no tiene ni madre, ni padre, ni tío, ni hijo, ni abuelo siquiera. Vean ustedes cómo este individuo, como el que no quiere la cosa, se acerca, forza este motor, verifica que está disponible para el robo. Se va y se monta en el de él, y luego de adentro del local sale este. Da la vuelta del toro, se monta como si fuera el dueño y el primero lo remolca y se llevaron el motor. Lamento que la cámara no sea de alta resolución para identificarlos a estos hijos de su malvada madre. Por otro lado, miren esto. No es que se metieron en Agua Rangel, no. Esto salió del desalojo de Barrio Lindo, porque fue allá que se encontró otra fábrica de ron ilegal, falsificando las marcas. Atención a mis amigos y amigas, desde ahora, no me bebo un trago en ningún sitio y de nadie. Cuando vienes a ver, compras una etiqueta y estás bebiendo triculi. Y escuchen ustedes lo que le pasó a este señor conocido como Radamés. El día 21 de este mes, tuve un pequeño accidente. Un señor atravesando la restauración y un señor se me extrayó con una jipeta. Yo me paré a ver qué había pasado y al ver que mi camioneta no le pasó nada, lo que tenía era una direccional rota. Estoy esperando para ver qué es lo que va a hablar el individuo que viene caminando ahí. Cuando se me acercó, lo que comienza a insultar, viejo el diablo, viejo azaroso, maldito, y al llegarme a un paso me dio una trompada en plena cara que me reventó la boca y al caer me rompí los dos huesos del brazo. No, pero ese no tiene padre, a un señor tan mayor. ¿Y quién es ese? Juan Fiallo, alias Juan el cura. Pero lo de cura no es por ser sacerdote, y ya usted lo sometió por la agresión. Tengo una orden de prisión desde ese día y dice que nunca lo encuentra. Atención, Policía Nacional. Radamés, ¿usted sabe dónde vive? Sí, él vive detrás de Plaza Aspen. Y tiene una finca en Pontón. Y tiene otra finca aquí por Salvemos al Camino. Ah, no, pues lo tiene ubicadito, Radamés. Juan Fiallo, resuelve esta situación, hermano. Por otro lado, en un hecho muy lamentable y extraño, murió el joven Francis de Jesús Aquino, hijo del reconocido Frank La Mami. Heidi Fernández, encargada de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en La Vega, habla del caso. Este fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo, el carro marca Honda Accord color blanco, en la calle García Godoy. Pues esta persona se ocasionó un disparo con la escopeta calibre 12 de su propiedad. La misma fue encontrada en la parte de abajo del frente del vehículo, de su asiento. Y pues es un caso muy lamentable que ha acontecido en esta ciudad de La Vega, pero lamentablemente este joven decidió tomar esta fatal decisión de quitarse la vida de un cartuchazo con una escopeta propiedad de él mismo. Heidi, ¿algún otro caso? Fue encontrado muerto por una persona de la clase civil en el río, en Río Verde, paraje Botija, sección Cabirmota, aquí en La Vega. Una persona hasta el momento sin identificar, de sexo masculino, de aproximadamente unos 55 años de edad. Y el médico legista certificó la muerte pues a causa y de manera indeterminada, o sea, pendiente de autopsia. Dicha persona que encontró el cadáver manifestó que se encontraba arriando un ganado, pues fue con las reses, pues, y fue allí cuando encontró el cuerpo sin vida. Raro el caso, sí. También, en otro orden, la policía investiga el caso donde el señor de apellido Pacheco fue herido de bala. Miembros del DICRIM están realizando las labores del lugar para dar con los autores de este hecho. Ah, no, se soltó el loco. Andaba el diablo ñango, padre mío. Al
al final, al hijo de esta señora, un reconocido pelotero de La Vega ya firmado, conocido como Christopher, lo acusan de estar involucrado en un tiroteo en el cual salieron varias personas heridas. Bueno, mi amor, a mi hijo lo están culpando porque como es el pelotero y la gente lo que quiere dinero, saben quién fue que disparó y todo. Entonces ahora es Christopher, porque Christopher tiene dinero, le quieren sacar dinero, la familia amenazándome de parte y parte, mandando mensajes, amenazando a uno totalmente, a la familia completa. ¿Y cuánto es que le están pidiendo a ustedes por dejar eso así? 2 millones de pesos piden ellos. Casi nada, eso es para la medicina. Pero doña, ¿por qué su hijo está involucrado? ¿Qué fue lo que pasó? Mi hijo le dio una bola ahí en la NASA a Daniel. Entonces, donde él lo dejó, Daniel caiga un arma en la tarde, en una pasola. Entonces, cuando él lo dejó ahí, Daniel le había sacado los tiros al arma, que no es una escopeta, como dice la gente, es una chagona. Entonces, él dice que fue jugando que se le disparó el tiro. ¡Qué historia más bonita! Su hijo andaba con uno que tenía un chagón y en relajito, así chévere, se le disparó. ¡Qué jueguito! Pero usted está diciendo que era un chagón. Los que estaban ahí dicen que era una escopeta. ¿Qué era, doña? La escopeta de Daniel. Ah, no, pero ahora usted me enredó la cabulla. ¿Era un chagón o una escopeta? Ahora sí es verdad que estoy confundido. Repítemelo, por favor, Emanuel. Y Daniel le había sacado los tiros al arma, que no es una escopeta, como dice la gente, es una chagona. La escopeta de Daniel. Pero entonces, ¿se fue Daniel que disparó? Saben, Palmarito, todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que el pelotero, después que le dio tanto de lamber a todo ese tipo de gente, hoy día quieren joder al pelotero. El diantre, en Palmarito lo que hay es un reguero de lambones. Doña, ¿y entonces es un daño que se le quiere hacer a su hijo? Christopher tiene mucho que pedir, Daniel, ¿no? Christopher es un pelotero que es una estrella. Y hoy día me lo quieren joder con una mentira que todo el mundo lo sabe. Me imagino que eso también lo está diciendo la familia de Daniel. Bueno, esto está raro. Continuamos.